Hola, en este video se explica qué es la prueba Wilgodson Sign Rank Test. En este video se explica qué es la prueba Wilgodson Sign Rank Test. Espero que aprendas algo nuevo hoy. Antes de comenzar, me interesa dejar claro que en la descripción de este video se encuentran los minutos específicos en que se encuentra cada tema que se describirá hoy. Así que pueden ir a la descripción y pueden ir al tema específico que les interese. La lista de objetivos de esta clase, primero consiste en describir qué es la prueba Wilgodson Sign Rank Test a nivel conceptual. Luego, describir un contexto aplicado para utilizar la prueba Wilgodson Sign Rank Test. Luego, cómo hacer esta prueba Wilgodson Sign Rank Test a mano. Comparar la Z obtenida con la Z crítica. Calcular el tamaño del efecto, reportar los resultados y demostrar cómo realizar Wilgodson Sign Rank Test utilizando el programado SPSS. Así que, comenzando, ¿qué es la prueba Wilgodson Sign Rank Test a nivel conceptual? Pues es una prueba no paramétrica, utilizada para examinar si existen diferencias en las medianas. Cuando es no paramétrica, es diferencia en las medianas de los mismos participantes a través de dos tiempos o condiciones distintas. O sea, si se examina la diferencia en las medianas de los mismos participantes a través de dos tiempos o condiciones distintas, esto nos indica que esta prueba es el equivalente no paramétrico de la prueba T de medidas repetidas. O sea, cuando no se cumple con los supuestos de normalidad de la diferencia entre los dos tiempos o valores extremos de la diferencia entre los dos tiempos, utiliza la prueba Wilgodson Sign Rank Test en oposición a la versión paramétrica, que es la prueba T de medidas repetidas. La prueba Wilgodson Sign Rank Test, la hipótesis nula, lo pueden ver así, una H y un 0, establece que no existen diferencias en las medianas de los mismos participantes a través de los dos tiempos o condiciones. Así que dos tiempos puede ser tiempo 1 o tiempo 2, pre-prueba o post-prueba, o condiciones. Por ejemplo, capacidad de memoria en condición de silencio y luego la misma persona capacidad de memoria en condición de música clásica. Hipótesis alternativa se tiende a poner con un H1 y dice: existen diferencias significativas en las medianas. Recuerden, cuando son pruebas no paramétricas es medianas, cuando son pruebas paramétricas como la prueba T de medidas repetidas son los promedios. Pues la hipótesis alternativa del Wilgodson Sign Rank Test, al ser una prueba no paramétrica, establece que sí existen diferencias significativas en las medianas de los mismos participantes a través de los dos tiempos o condiciones distintos. Así que son las hipótesis nulas y alternativas. Ahora, un contexto aplicado. Vamos a traer esto un poco a la práctica. Imaginen que un investigador le interesaba examinar la efectividad de la terapia cognitivo-conductual, abreviada como TCC, para reducir los niveles de depresión en una muestra de 10 adolescentes. Por tanto, como quería examinar depresión, administró el Beck Depression Inventory, también conocido como BDI, a la misma muestra de participantes, antes, que es tiempo 1 o preprueba, y después, que es tiempo 2 o postprueba de la terapia cognitivo-conductual. Al tener en cuenta que no se cumplieron los supuestos de la prueba de medidas repetidas, o sea, normalidad de las diferencias entre los dos tiempos, y valores extremos de la diferencia entre los dos tiempos, decidió utilizar su equivalente no paramétrico, es decir, la prueba Wilgodson Sign Rank Test. Ahora vamos a ver un momento el instrumento BDI, o Beck Depression Inventory, solamente para que tenga un contexto pues, de qué estamos utilizando. Beck Depression Inventory, tengo aquí un ejemplo, y esta es la versión pues, en inglés, tiene ítems 1 al 21. Va del 0, donde es nodo de depresión, y 3, lo máximo de depresión. Y como al ser 0 por 21, la puntuación mínima es 0. 21 por 3, 63. La puntuación máxima es 63. Ven aquí las guías, los puntos de corte, donde se establece ya que una persona, por ejemplo, que tenga, deja poner acá, una persona que tenga 40 sobre 40 tiene depresión severa. Una persona que tenga 1 a 10 está normal. Una persona que tenga 21 a 30, pues depresión moderada. Y así sucesivamente.
Así que una pregunta, por ejemplo, dice 21, la 20. No estoy preocupado sobre mi salud más de lo usual. Y el 3 dice, estoy tan preocupado sobre mis problemas físicos que no puedo pensar en nada más. Si pones 3, reflejaría mayor depresión. Nada, esto es un ejemplo de que es el BDI. Es el instrumento que vamos a estar utilizando para esta clase. Y los datos de la muestra son 10 personas. Imaginen, ID simplemente es el identificador y dice que hay persona 1 a la 10. BDI total en la preprueba o tiempo 1, vemos la persona 1 obtuvo 16, persona 2 15, persona 3 20 y así sucesivamente. Persona 9 obtuvo 18, persona 10 obtuvo 18 también. En el tiempo 2, sí que esto es la preprueba o tiempo 1. Acá en la postprueba o tiempo 2, la persona que había obtenido 16 obtuvo 5. La persona que había obtenido 15 obtuvo 6. La persona que había obtenido 20 obtuvo 30. Vemos que una persona aumentó. Pero todas las demás, quien obtuvo 15 obtuvo 8. Quien obtuvo 16 obtuvo 9. Todas las demás fueron reduciendo, excepto una, que es la terapia cognitivo-conductual, que es lo que se administra entre medio. Parece no haber sido efectiva para una persona. Pero lo que vemos son datos de las mismas personas en dos tiempos distintos para sus niveles de depresión. Así que el nivel de depresión es la puntuación total del Beck Depression Inventory. Entonces, visualización de los datos, lo mismo que vimos aquí a nivel de base de datos, si lo fuéramos a visualizar con un gráfico, quiero que quede muy claro para este gráfico que están viendo, para ilustrar los resultados de la prueba Wilkinson-Sign Rank Test, es un gráfico de datos pareados. Gráfico de datos pareados. Y pueden observar, quiero acercarlo quizás un poco, no, no quería, dime disculpa, no quería utilizar esto exactamente, quería utilizar el de acercarlo. Era el de Magnify Slide. ¿Qué observan? En el eje de X es tiempo, preprueba y posprueba. En el eje de Y tiene BDI total, Beck Depression Inventory total, de depresión. ¿Qué pueden observar? En la preprueba, este diagrama, que parecería la caja de diagrama de caja y bigote, pues aquí, pues tiene. Parecen puntajes más altos. Y luego en la postprueba, por lo general, hay puntajes más bajos. Y pueden observarlo, la mayoría de los puntos son. Es un mismo participante que obtuvo un puntaje más alto en la preprueba y después bajó en la postprueba. Todos, con excepción de un participante que obtuvo 20 en la preprueba y después 30 en la postprueba, todos los demás disminuyeron. Por lo que parecería que la terapia cognitivo-conductual fue efectiva para todos, excepto un participante. Ahora, para realizar la prueba Wilkinson-Sign Rank Test a mano, se pueden seguir los siguientes pasos. Primero, organizar los datos en rangos. En inglés, ranking de data. Paso 2, calcular el promedio de los rangos. Paso 3, calcular el error estándar. Paso 4, calcular la puntuación Z. Ahora, vamos a ir el primer paso, organizar los rangos o ranking de data. Y pueden observar que está una tabla como la siguiente. Dice preprueba, posprueba, diferencia, signo, rango potencial, rango actual, rango positivo, rangos negativos. Y voy a ir a hacer esto paso a paso solamente voy a hacer la de las diferencias para no cometer ningún error y que después salgan mal los resultados. Esa es la única trampita o ayuda que voy a tener en este caso, tener las diferencias puestas para asegurar que todo salga bien. Así que, primero, tienen las columnas originales, eran preprueba y posprueba, que era lo que habían obtenido, si se recuerdan, en la base de SPSS, los puntajes originales, 16 y 5, 15 y 6. Pues eso mismo es lo que en la pizarra virtual estamos viendo. Puntajes de la preprueba para cada persona y posprueba para cada persona. La diferencia es igual a posprueba. Lo que ven acá de diferencias es igual a posprueba menos preprueba. O sea, 5 menos 16, negativo 11. 6 menos 15, negativo 9. 30 menos 20, positivo 10. Por eso pueden ver que los que están negativos los puse en rojo y los que están negativos, las diferencias negativas, los puse en rojo. Las diferencias positivas los puse en negro. Y así sucesivamente pueden ver. Posprueba 17, menos preprueba 19, negativo 2. Posprueba 3, menos preprueba 18, negativo 15.
Posprueba 10 menos preprueba 18, negativo 8. 10 menos 18, negativo 8. Así que ahora lo que vamos a hacer es que vamos y decimos, ok, ¿qué signo tiene la diferencia? Ok, negativo 11 es signo negativo. Negativo 9, signo negativo. Positivo 10, pues es un signo positivo de la diferencia. Todo esto es negativo, negativo. Todos estos signos son negativos. Lo que indica que, pues, que la preprueba fue más alto la depresión que la posprueba. Así que si se calculó posprueba menos preprueba y obtuvo un negativo, quiere decir que la preprueba era más alto. Si primero pusimos los signos, ahora rango potencial. Lo que tenemos que hacer es, sin importar el signo, vamos a fijarnos en el valor absoluto. ¿Cuál es la diferencia más baja? Y ese va a ser el rango 1. La diferencia más baja es este negativo 2. Rango potencial sería 1. Y rango actual, vamos a poner este 1 que se vea un poquito mejor. Rango potencial es 1 y rango actual sería 1. Porque no hay ningún puntaje empatado. Ahora, podemos buscar cuál es la segunda diferencia más baja después del negativo 2. Es el negativo 6. Y en este caso, rango potencial sería 2 y rango actual también sería 2, porque no hay puntaje empatado. Luego, ¿cuál sigue? ¿Cuál es la diferencia? Es la más baja. Vemos que hay dos negativos 7, así que este negativo 7, rango potencial sería 3 y este sería rango potencial sería 4. Para identificar el rango actual, cuando hay puntajes empatados, lo que hace es que se suman los valores absolutos. Sería 7. Vamos a ponerlo acá. A ponerlo quizá, ok, acá, 7 más 7, vamos a poner valor absoluto, 7 más 7 es 14. ¿Cuántos puntajes empatados hay? Hay dos puntajes empatados. En este caso sería, me disculpan por lo que acabo de hacer. Para el rango actual, lo que se suma sería los rangos potenciales, sería 3 más 4, y me disculpan por esto, es 7. ¿Y cuántos datos se utilizaron? ¿Cuántos puntajes empatados habían? 2. Así que el 2 cabe en el 7 tres veces. 6, lo restas, 7 menos 6 es 1. Pones un 0, baja el 0 acá. Y el 2 cabe en el 10 5 veces. Así que sería 3.5. Rango actual sería acá 3.5, 3.5 y 3.5. 3.5 y 3.5. Entonces, después del negativo 7, ¿qué valor sigue es el más bajo? Negativo 8. Sí, valor absoluto, 8 y 8. La diferencia más baja es 8 y 8. Así que esto sería, por ejemplo, este 8 sería rango potencial terminó en 4, pues el próximo es 5. Y este sería 6. Y pues 5 más 6. Aquí, vamos a hacerlo acá. 5 más 6 es igual a 11. Porque son los rangos potenciales. 5 más 6, 11. Y hay dos puntajes empatados, así que sería 11 entre 2. El 2 cabe en el 11 5 veces. 10, lo resta, 11 menos 10 es 1. Baja el punto decimal y un 0. Y el 2 cabe en el 10 5 veces. Y sería, en este caso, 5.5. Sería rango actual, rango potencial 5 y 6. Rango actual sería 5.5. 5.5 y 5.5. Ok, después del 8, el valor más bajo que sigue es el 9. Así que es rango potencial 5, 6. Este sería 7. Y rango actual también sería 7. No hay más puntajes que sean. No hay otros puntajes que sean así. Empatado con el negativo 9. Después del negativo 9, el valor que sigue en valor absoluto es el 10. Así que el rango potencial sería 8. Que queda un poco más claro ese 8. El rango actual también sería 8, no hay puntaje empatado. Luego del 10, la diferencia más pequeña es el 11. Rango potencial 9, rango actual 9. Y luego seguiría el 15, sería la diferencia que queda. La más alta de todas, rango potencial 10. Y rango actual también sería igual porque no hay puntaje empatado. Ahora, lo que hacemos es que identificamos los que sean rangos positivos. Los sumamos donde dice positivo. Así que rangos positivos, en este caso, sería el que dice signo positivo es 8. Pues lo ponemos aquí.
Así que rango actual 8, lo ponemos acá. Y ahora nos estamos pasando solamente en los rangos actuales. Y rangos negativos, pues aquí este fue negativo, porque el signo fue negativo. Este 7 también fue rangos negativos. Este 3, este 3.5, estamos rangos actuales, fue negativo 3.5. También fue negativo 3.5. Aquí fue negativo el 2 también. 5.5, el 1, el 10 y 5.5. Y ahora los sumamos. La suma de los rangos positivos, suma de los rangos, vamos a ponerlo en otro color, vamos a ponerlo quizás en verde. La suma de los rangos positivos se pone como con una T, ponerlo así como con una T y un signo de suma fue igual a 8, solamente había 1. Y acá, la suma de los rangos negativos, vamos a ponerlo aquí con en color rojo, una T, rangos negativos, vamos a sumar 3.5 más 3.5, 7. 5.5 más 5.5, ah, esto era 5.5, me disculpan. 5.5 más 5.5, 11. Más 7, que son estos dos, 18. Más 9, 27. Más 7, 34. Más 2, 36. Más 1, 37. Más 10, 47. Así que la suma de los rangos negativos fue 47. Y así prácticamente lo pueden corroborar. Lo pueden corroborar acá, que les tengo el ejemplo prácticamente hecho completo y un poquito más bonito. Pero pueden corroborar que suma de los rangos positivos fue 8 y suma de los rangos negativos fue 47. Esto lo vamos a utilizar luego para calcular la prueba de Wilkinson-Sainte Rank Test, los próximos pasos. Así que próximo paso, paso 2, después que organizamos los datos en rangos y calculamos la suma de los rangos positivas y negativas, calculamos el promedio de los rangos, que se utiliza con la siguiente fórmula. Esta T con esta barra arriba significa el promedio de los rangos y es igual a la cantidad de participantes, abre paréntesis, cantidad de participantes más 1, cierra paréntesis, entre 4. Si lo hacen paso a paso, habían 10 participantes. Abre paréntesis, 10 participantes más 1, cierra paréntesis, entre 4. Promedio de los rangos es igual a 10 por 11 entre 4, es igual a 110 por 11, 110 entre 4. Promedio de los rangos es igual a 110 entre 4, 27.5. ¿Cómo también podían saber que era 27.5? Promedio de los rangos, suma de los rangos positivos, era 8. Y sumando los rangos negativos era 47. 47 más 8 es 55. Y 55 entre dos rangos que se calculó, pues el 2 cabe en el 5 dos veces. Dos veces. 2 por 2, pues cabe en el 5, 4. Menos 5 menos 4 es 1. Baja este 5. El 2 cabe en el 15 7 veces. 14. 1. Pones punto decimal. Bajas el 0. El 2 cabe en el 10 5 veces. 27.5. Y ven que obtuvimos el mismo resultado. 27, el promedio de los rangos fue 27, 27.5. Ahora, calcular el error estándar. El error estándar es igual a la raíz cuadrada de cantidad de participantes, abre paréntesis, cantidad de participantes más 1, cierra paréntesis, abre paréntesis, 2 por la cantidad de participantes más 1, cierra paréntesis, entre 24. Y si lo hacen paso a paso, pues tienen este resultado, raíz cuadrada de cantidad de participantes que son 10, abre paréntesis, 10 más 1, cierra paréntesis, abre paréntesis, 2 por 10, cantidad de participantes era 10, más 1, cierra paréntesis, entre 24. Y paso 3 ahora. Raíz cuadrada, el error estándar es igual a raíz cuadrada de 10 por 11, multiplicado por 20 más 1, entre 24. Error estándar es igual a raíz cuadrada de 110 por 21, entre 24. Paso 5, error estándar es igual a raíz cuadrada de 2310, entre 24. Error estándar, paso 6, es igual a raíz cuadrada de 96.25. Error estándar es igual a 9.81. El último paso, calcular la puntuación Z, es igual a suma de los rangos positivas menos promedio de los rangos entre error estándar. Y si lo hacemos paso a paso, Z, puntuación Z obtenida es igual a
Suma de los rangos positiva era 8. Lo habíamos visto desde que hicimos la tabla. Suma de los rangos positiva era 8. Suma de rangos positivos era 8 menos promedio de los rangos, que era 27.5, entre error estándar, que es 9.81. Paso 3, pues 8 menos 27.5 es negativo 19.5 entre error estándar, que es 9.81. Puntuación Z observada, negativo 1.99. Esta es nuestra Z observada, que fue negativo 1.99. ¿Y es bueno o malo? Pues lo que queremos ahora observar es comparar esto con la Z crítica. Para identificar un efecto significativo en la prueba Wilcoxon-Sine Rank Test, la Z crítica es positivo y negativo 1.96. Como la Z observada, negativo 1.99, es mayor en valor absoluto que la Z crítica, que es positivo y negativo 1.96, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias significativas en las medianas de los mismos participantes a través de los dos tiempos. Y pueden verlo visualmente, la Z crítica, todo esto, la Z crítica es desde negativo 1.96 hasta positivo 1.96. Todo lo que caiga entre medio es que no se rechaza la hipótesis nula. No hay diferencias en las medianas de los mismos participantes a través de los dos tiempos. Todo lo que sea mayor a estos dos límites en valor absoluto puede ser negativo 1.97, negativo 1.98 o positivo 1.97, positivo 1.98. Todo lo que sea mayor a estos valores en valor absoluto representa que se rechaza la hipótesis nula, o se encontraron diferencias significativas en las medianas de los mismos participantes a través del tiempo. En nuestro caso, Z obtenida fue negativo 1.99. Va más allá de los límites de... yo estoy consciente de que esto no refleja exactamente negativo 1.99, pero imagínense que si lo representa, lo importante es que está más allá de los límites de la Z crítica. Y por tanto, como Z obtenida es mayor en valor absoluto que Z crítica, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay diferencias en las medianas de los mismos participantes a través de los dos tiempos. Ahora, luego de calcular que hubo un efecto significativo, cuando se rechaza la hipótesis nula, estas son regiones donde P es menor a 0.05 o P es menor a 0.05. Y por tanto, se rechaza la hipótesis nula. Ya sabemos que hay un efecto. Hay unas diferencias significativas entre las medianas, pero ¿cuán importante es esa diferencia entre las medianas de los mismos participantes a través de los dos tiempos? ¿Es que es baja, mediana o alta? Pues para calcular el tamaño del efecto, que es una R, la habrán visto antes en correlación para examinar la relación entre dos variables. En este contexto se utiliza para examinar la importancia práctica de la diferencia entre los dos tiempos. Así que R es igual a Z observada entre la raíz cuadrada de la cantidad de observaciones. Cantidad de observaciones se refiere, ya no estamos hablando de cuántos participantes hay, sino cuántas observaciones hay. Participante 1, sabemos que hay 10 personas. Participante 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 personas, este es el ID. Pero cada persona participó en dos ocasiones. Una observación, dos observaciones, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Así que hay 10 personas. Cada una participó dos veces, 10 por 2. Hay 20 observaciones. Así que para calcular el tamaño del efecto, R es igual a Z observada entre raíz cuadrada de cantidad de observaciones. R es igual a eso, Z observada, negativo 1.99, entre raíz cuadrada de, son 20 observaciones, 10 personas que cada una participó dos veces, 10 por 2, 20. R es igual a negativo 1.99 entre 4.47, que es la raíz cuadrada de 20. R es igual a negativo 0.44. Para interpretarlo, se siguen las mismas guías generales que para la correlación de Pearson. Ahora mismo, R, si es 0.00 o 0.09, dice que el tamaño del efecto o la importancia práctica es trivial. Si es 0.10 a 0.29, dice la importancia práctica es baja. Si es 0.30 a 0.49, la importancia práctica es mediana. En nuestro caso fue negativo 0.44, así que la importancia práctica fue mediana. Lo único que en este caso no está examinando la relación entre las variables, está examinando la importancia práctica de la diferencia entre los dos tiempos en las mismas personas. R.50 o mayor es importancia práctica alta. En nuestro caso fue mediana. Un efecto significativo y importancia práctica mediana. Ahora, para reportar los resultados, podríamos decir lo siguiente.
Primero, como comenzamos, un investigador quería examinar la efectividad de la terapia cognitivo-conductual para reducir los niveles de depresión en una muestra de 10 adolescentes. Administró el BDI a los mismos participantes antes, tiempo 1 o preprueba, y después, tiempo 2 o postprueba, de la terapia cognitivo-conductual. Al examinar los supuestos de la prueba T de medidas repetidas, observó que los datos no cumplieron con los supuestos de normalidad de las diferencias y valores extremos de las diferencias, y por tanto, utilizó la prueba no paramétrica Wilcoxon-Sign Rank Test, el equivalente no paramétrico de la prueba T de medidas repetidas. Encontró que las medianas de depresión en la postprueba, que fue mediana 7.50, vamos a verlo con SPSS cómo se calcula, fueron significativamente menores que las medianas de depresión en la preprueba, que fueron 16. Y reportan la suma de los rangos positivos, solamente que no ponen el signo si es positivo o negativo. Ponen T, que es la forma en que se reporta el Wilcoxon-Sign Rank Test, es con una T. T es igual a la suma de rangos positivos, que fue 8, valor P exacto es 0.047. La importancia práctica, el 0.047 nos lo va a dar SPSS. La importancia práctica de este efecto fue mediana. Y está la R, que es negativo 0.44. Este resultado sugiere que la terapia cognitivo-conductual fue efectiva para reducir los niveles de depresión en la muestra de adolescentes. Y ahora quiero hacer un momento en SPSS, en la prueba Wilcoxon-Sign Rank Test. Así que prácticamente lo que harían primero sería examinar los supuestos. Tienen ID, 10 personas, total de preprueba de depresión, total postprueba. El primer paso sería darle transform, compute variable. Y aquí crear una variable que se llame diferencias. Y ponemos postprueba menos preprueba. Y le damos OK. Entonces acá le quitamos los decimales, no sé, bueno, podemos dejarlo, o no, no hace falta, no hace falta. Quitamos los decimales y vamos a Analyze, Descriptive, vamos a Explore, y ponemos las diferencias. Y en Plots, quizás le quitan System and Lib si quieren, ponen Normality Plots with Test, le dan Continue, y vamos a ver si se cumple con normalidad de las diferencias y valores extremos de las diferencias. Vamos a salir el output en unos segundos. Debería salir ya, me está haciendo quedar un poco mal. No salió. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a darle de nuevo. Vamos a darle la oportunidad de que. Ok, vamos a darle. Vamos a salir y entrar. Que está como se trancó SPSS. Wow, tremendo momento SPSS. Nada, esto tiende a pasar también. Vamos a cerrarlo. Y vamos a abrirlo de nuevo. SPSS simplemente se trancó. Ok. Esperamos unos segundos en lo que SPSS sale de nuevo. Ya cogió su descanso. Creamos la variable de diferencias de nuevo. Diferencias. Y acá es igual a postprueba. Menos preprueba. Le dan OK. Y ahora en Variable View, le quitan los decimales, van a Analyze, Descriptive, van a Explore, pasan diferencias, le dan Plots, quitan System and Lib, le dan Normality Plot with Test y le dan OK. Y ahora sí salió. Qué bueno. Prueba de normalidad. Tanto Kolmogorov-Smirnov como Shapiro-Wilk fue menor a 0.05, lo que dice que hay diferencias entre una distribución normal teórica y la distribución de nuestros datos, de las diferencias. Esto sugiere que no hay normalidad. El QQ-Plot también tiene unos valores que se alejó bastante, por tanto, no hay normalidad de las diferencias. Y en valores extremos, el diagrama de Cage y Bigote sugiere que hay un valor extremo con diferencia 10. Y un valor extremo con diferencia negativo 15. Así que hay dos valores extremos. No se cumple con normalidad de las diferencias ni con valores extremos de las diferencias. Por tanto, ya no es apropiado utilizar la prueba T de medidas repetidas. En cambio, vamos a utilizar Analyze Non-Parametric Test, muestras relacionadas, muestras pareadas. En Objective van a Customize. En Fields van a diferencias. Le dan Use Custom Fields Assignments. Y le dan diferencias. En este caso no. En este caso ponen preprueba y postprueba. Quise decir, me disculpan. Preprueba y postprueba. Van a settings.
van a Customize Test, van a Will Got Some Match Per Signed Rank. Esto es Will Got Some Signed Rank Test, con otro nombre. Lo mismo, le dan Run. Y pueden ver que dijo 0.047. De ahí fue que salió en el reporte que era 0.047. Que lo pueden ver. Así que, y dice rechaza la hipótesis nula. Hacemos doble clic acá. Prácticamente no lo está cogiendo. Deja cambiar de mouse. Esto son asuntos que pasan cuando lo haces en vivo. Así que vamos a cambiar de mouse. Vamos a hacer doble clic ahora. Espero que lo coja. Ahora lo cogió. Y pueden ver, dice en esta tabla, en esta, dice, la primera tabla dice la diferencia entre las medianas entre pre-prueba y post-prueba. La hipótesis nula dice que no hay diferencia y se rechaza la hipótesis nula. P.047, el C-1.05 se rechaza. En el gráfico que ven aquí de barra, pueden observar, o histograma, mejor dicho, pueden observar que lo que está amarillo, o como gris, amarillo, mostaza, amarillo, solamente hay una diferencia positiva. La diferencia positiva es esta, el 10. Fue la única que en la postprueba fue más alta que la preprueba. Y por eso fue solamente una diferencia positiva. Todas las demás fueron negativas, porque la preprueba fue más alta que la postprueba. Cantidad de participantes 10. El test statistics, el resultado del Wilcoxon Sign Rank Test es 8. Esta es la suma de los rangos positivos. El error estándar dice 9.80. Si lo redondea, mientras que cuando lo calculamos a mano fue 9.81, está bastante cerca del error de muestreo. En la puntuación Z o Standardized Test, negativo 1.99, prácticamente igual que cuando lo hicimos acá. Y 0.047 el resultado. Así que, nada, esto es el resultado obtenido. Y esto no se puede utilizar mucho. Continuamos acá. Así que, así es como se utiliza, en este caso, se utilizaba la prueba Wilcoxon Sign Rank Test en vez de la prueba T de medidas repetidas. ¿Y por qué es importante hacer esto? Vamos a imaginar si hubiésemos hecho la prueba T de medidas repetidas, el resultado hubiese sido similar. Le daban Analyze, hubiesen ido a Compare Means, Pair Samples T-Test, ponen preprueba, ponen postprueba, le daban OK. Y si se fijan, hubiese sido 0.015, que es mucho más bajito que 0.05, mientras que aquí fue apenas significativo. Era probable que aquí hasta hubiese sido 0.05 algo y fuera no significativo, mientras que la prueba T de medidas repetidas hubiese sido todavía como 0.02, 0.03. Así que no quiero extenderle mucho más. Así como se utiliza la prueba Wilcoxon Sign Rank Test en SPSS. Y estas son las referencias utilizadas. El libro de Andy Field, lo recomiendo mucho para que vengan a aprender estadística. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. Y el libro de Casanvara para hacer los gráficos en R, Practical Statistics in R for Comparing Groups, Numerical Variables. Y nada, este libro lo utilicé para crear los gráficos y también para evaluar los supuestos. Así que nada, espero que este video haya sido útil, les agradezco por su atención y nos seguiremos viendo en los próximos videos. Muchas gracias.